No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 7 de septiembre. El evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Lucas, capítulo 6, del 20 al 26. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ¡ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo! ¡Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre! ¡Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena! ¡Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los profetas! Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Dichosos los pobres, nos dice el Evangelio. Tanto el texto de Lucas como el de San Mateo, la lista de las bienaventuranzas, vienen a desarrollar la primera y más fundamental de ellas, la pobreza efectiva y de espíritu. Porque pobres son los que sufren, lloran, tienen hambre y sed de fidelidad a Dios. Los que son misericordiosos, limpios de corazón, artífices de la paz y perseguidos por el reino. Con la proclamación de la bienaventuranza, Jesús de Nazaret devolvió su dignidad a los pobres, a todos ellos. Por eso es la bienaventuranza de la pobreza la primera y la más expresiva de todas, la que más impacto produce y la que puede resumir todas las demás como un denominador común. La urgencia de la pobreza efectiva y de espíritu es para todos los cristianos, pues se trata de un consejo o indicativo evangélico que no es patrimonio exclusivo de los que hacen voto y profesión de pobreza en la iglesia, como los que optan por la vida consagrada a Dios, sino algo necesario para todos los seguidores de Jesucristo e indispensable para la autenticidad y perfección cristiana. Dichosos los pobres en el espíritu, es decir, bienaventurados los que incluso poseyendo bienes tienen desprendido el corazón de todo afán de riqueza. Comparten con los demás lo que poseen. Se fían de Dios más que de su cuenta bancaria o sus ahorros. Son acogedores, sin autosuficiencia ni paternalismo, y se muestran abiertos y humildes para ser enriquecido espiritual y humanamente por los demás. Nadie es tan rico que no necesite de los otros, ni tan pobre que no pueda aportar nada a los hermanos. Quizás el testimonio de la pobreza, lo que mejor entiende nuestro mundo actual, el compromiso real de los cristianos y de la comunidad eclesial con la pobreza efectiva y de espíritu, expresado en la opción personal y comunitaria por la liberación de los pobres en el amplio sentido de la palabra, pues pobreza es un concepto que engloba muchos aspectos: económico, social, cultural, espiritual, religioso, carencia de dignidad y derechos humanos, marginación, privación de libertades, negación de voz y voto, explotación, injusticia, opresión, enfermedad, muerte prematura, entre otras.
Señor Jesús. Tú fuiste el primero que realizaste el proyecto de vida de los bienaventuranzas. Que tu ejemplo nos anime a seguirte hasta el final. Tú eres, Señor, nuestra fuerza. Bendito seas por siempre. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que sigan pasando un feliz día.